Hola amigos, nuevamente su amigo Néstor Monroy. Hoy, directamente desde el Perú Moda 2014, en la Costa Verde, Distrito Magdalena, Lima, Perú. Empezamos el Perú Moda con una frase muy bonita que dice: fibras que nos conectan con el mundo. Eso es Perú Moda 2014, una vitrina para los jóvenes diseñadores, los jóvenes emprendedores y también los diseñadores ya reconocidos. Vamos a ver hoy día a quiénes encontramos en Perú Moda 2014. Tite Yulfo, de verdad, yo te sigo de muchos años. ¿Cuántos años haciendo moda? Me debes seguir de hace muchos años, de repente no habías nacido, creo que 30 años. Es bastante, ¿no? Yo tengo de diseñador, te contaré, 22, y tú sabes que los diseñadores siempre trabajamos en el atelier, pero siempre mediante las revistas, los desfiles, ¿no? Estaba siguiendo tu carrera. Sé que trabajas con mujeres campesinas del interior. Tite Yulfo, Maki Perú. Maki, para los que sabemos que hecho es manos, ¿no? Sí. ¿Es así? Manos. Así es. Nosotros tenemos una asociación que promovemos el trabajo de los artesanos y yo básicamente me he dedicado al telar. Me encanta esta técnica, no quiero que se pierda, y casi toda mi ropa es tejida en telar, captando los ponchos y las cosas típicas, pero usando mil formas, sofisticándolos y haciéndolos más modernos, más contemporáneos. El telar es una técnica muy antigua, se podría decir desde la época colonial, ¿no? Es muy antigua, pero si tú lo mezclas si tú lo usas ahora con todas las mezclas de alpaca y todas las texturas que hay, realmente te salen unas prendas con una caída increíble. No, y es una maravilla. Yo he visto los ponchos, las pashminas. Increíble, qué lujo, ¿no? Y sobre todo la alpaca peruana, que es un material muy trabajable. Así es, la alpaca es térmica, no pesa, se puede usar inclusive en una noche de verano, porque hay títulos muy finitos. Es una delicia, es un tesoro para nosotros. Qué bonito. ¿Qué se viene, Titi? ¿Cuál es la nueva colección? ¿Tienes una nueva ya? Yo siempre giro en mis básicos y voy cambiando formas y medidas, pero yo no me rijo mucho en la tendencia mundial, sino voy jugando con mis propias ideas y con lo ancestral. Precioso, qué precioso. Y para los jóvenes diseñadores que quieren ingresar a este mundo, o para los jóvenes que ya acabaron el colegio y a veces quieren estudiar diseño de modas, o ser una diseñadora grande como tú, Titi, ¿qué les aconsejas? Que se unan con los artesanos, que son los verdaderos maestros, los verdaderos artistas. ¡Qué belleza! ¿Y cómo encontramos? ¿Dónde está tu atelier? En Chorrillos, en la calle Arica. Me pueden escribir a titiyulfo, GUIULFO@gmail.com, o por el Facebook, me pueden hablar por el Facebook. ¡Qué precioso! Con las redes sociales, ¿no? Es increíble ahora. Sí, claro, el atelier de Titi, me buscan ahí, He visto clientas mías que se han casado como tú dices, en la playa de tardecita, y unos chales bellos. Perfecto. Titi Yulfo, la única. Gracias, muchas gracias. Y en el extranjero, hace poco estuve en un desfile en el extranjero, igual, dos damas peruanas se acercaron: mira, esto lo compré es de Titi Yulfo. Qué honor, de verdad, que ya tienes un nombre de la moda acá en el Perú. Muchas gracias. Gracias, Titi. Así es que gracias, el Perú en Moda 2014, ¿no? Qué bendición, una vitrina para el mundo. Gracias a ustedes, un honor para mí poder pertenecer al Perú y a su arte.
milenario. Milenario, así es. Gracias, Titi. Han habido muchos. Las pequeñas empresas, nosotros los diseñadores, que también somos pequeñas empresas, hemos tenido una buena acogida y hemos tenido muchos buenos encuentros comerciales. Así que estoy muy contento.